Lo felicito al instituto por el nivel logrado, por la forma que hemos, que han colaborado con nosotros y que en realidad han recibido un montón de, me comentaba el director, solicitudes para participar en otros eventos. Y bueno, y hoy espero que se haga todo bien, venimos a entregar el premio a los ganadores y el reconocimiento a todos los participantes. Este trabajo empezó en octubre de 2013, ¿cuánto tiempo ha pasado para ser elaborados? En este sentido, yo creo que es muy bueno hacer este reconocimiento para estimular el esfuerzo de las alumnas de diseño de modas, ¿no? Si ya trabajar con tela es bien complicado, creo que el plástico definitivamente es un material bastante novedoso, ¿no? Este evento se quiere hacer que sea trascendental, por tanto es la primera colección de prendas de vestir en plástico, ¿no? Y quieren, la empresa G-Triden quiere hacer este evento sea llevado al récord Guinness por la calidad del producto y por la mayor cantidad en el mundo de prendas de vestir en base al plástico, ¿no? El trabajo que hemos realizado, el trabajo que ustedes han apreciado, es un trabajo que se viene desarrollando desde octubre del año pasado. Es un trabajo de equipo muy exigente porque hemos trabajado con material sumamente difícil, complicado, que es el plástico. Es un material muy inestable. Tiene muchas bondades para trabajar. Hace trabajos de arte, es cierto, pero también, como digo, es bastante complicadito. Lo que ustedes han podido apreciar son 72 piezas hechas estrictamente en plástico reciclable, en algunos casos accesorios también con materiales que tienen que ver con el plástico, y todo esto ha sido trabajado en coordinación con con el grupo G-Trade, cuyo gerente es el señor Adrián Gechelin, quien nos invita en octubre del 2013 a hacer este proyecto tan interesante y grande, ¿no? Porque es bastante grande el trabajo que se ha realizado. Ha sido de mucho éxito, hemos tenido mucha cobertura a nivel de televisión, por lo tanto el instituto se ha visto favorecido porque ha sido promocionado y marketeado.